Buenas tardes, mi gente bonita. Estamos aquí haciendo este video porque no hemos hecho recetas, ¿verdad? De video, pero tuvimos un break porque hemos estado muy ocupados, pero no nos olvidamos de ustedes. Entonces teníamos pendiente la rifa para los regalos que yo les prometí, para que tengan algo para su cocina, y me nació de corazón a darles esos regalos, ¿verdad? Entonces, este día no hicimos receta, pero nos dimos un tiempo para rifar las cosas porque las tenemos guardadas y ya quiero que se las ganen. Los que comentaron, los que se suscribieron, bueno, ya escogí unas personas que van a aquí ya están sus números, acá adentro ya están sus números, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a sacar. Y depende de lo que se gane y de dónde están. Ojalá vean mis videos y que se ganan algo, yo se los enviaré. Ya les dije que yo con mucho gusto yo se los voy a dejar, ¿verdad? O a enviar si es que no están aquí. Porque me da mucho gusto que me sigan, que vean los videos. Pero también quiero que cocinen, que comenten cómo salió la comida, si lo están haciendo. Que compartan para que más personas lo hagan y tengan la receta, ¿no? Y me están pidiendo la receta del higadito y muy pronto va a venir el higadito y lo vamos a hacer con todo lo que lleva su atole de pinole. Ustedes, los que lo conocen, ya saben cómo lo hacemos, ¿verdad? Cómo es el platillo. Cuando yo voy a hacer el higadito, ojalá y Dios quiera que les guste y que también compartan y comenten, compartan para que la gente o la juventud más bien que no sabe cómo se hace o tal vez lo han comido pero no saben cómo hacerlo, es fácil, ¿no? Entonces voy a hacer ese video para el higadito para que lo tengan. Y como les digo, ahí va a quedar para siempre. Cuando quieran ver la receta, pues, o quieran hacerlo, ahí lo van a ver. Y ahorita no hice comida, no hice ninguna receta porque tenía yo pendiente. Tenemos estas cositas que les voy a regalar. Y por eso es que escogimos este día, ¿no? Un rato porque hemos estado ocupados, pero ya próximamente voy a hacer la receta. Suerte a todos los que están sus números y su nombre. Para que vamos a sacar al tercero. Va a salir un premio cada tercero y al último cuarto porque son 19 personas que se escogieron, ¿no? Espero que después sean más personas y pues a ver qué hacemos más adelante, ¿verdad? Gracias, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos, compartan, compartan y comenten. Entonces vamos a empezar a sacar los números. El primero, segundo y el tercero es premiado, ¿no? Aquí ya está todos los nombres que ya se escogieron, se apuntaron. Entonces, vamos a ver quién va a salir la primera persona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El 14, no. Juanita Gutiérrez, no tuvo suerte, mija. Bueno, a la otra. A la otra se gana, mija. El segundo. El 13. Adrianita, no te ganaste nada porque no comentaste cómo te salió el arroz. Y la albóndiga. Entonces quiero que tú compartas, que comentes cómo te salió. Te salió riquísimo, pero lo tienes que comentar, ¿ok? Mira, tu número no salió premiado. Ahora sí va el premiado, ¿ok? Ahora sí va el premiado. Aquí sale el premiado, el 9. A ver, Lucy Valeriano. Después lo voy a poner en Facebook para que vea. Lucy Valeriano se ganó estas cajitas para hacer cupcake. Están muy bonitas. Este es para Lucy Valeriano. Lucy Valeriano, lo voy a poner en Facebook para que veas que te ganaste estas copitas para hacer moldecitos para hacer cupcake. Están muy bonitas. ¿Ok? Este es de Lucy Valeriano. ¿Ok? Vamos a poner de Lucy Valeriano por acá. Entonces, vamos a sacar el otro número. El que no gana, el tercero va a ganar, ¿okay? El 12. Jenny Marisol, no tuviste suerte, Jenny Marisol.
Ni modo, a la otra. Sigan comentando y compartiendo, que después tal vez haya más sorpresas. Va el segundo que no gana, el 7. Norma Solís. Ah, no sé quién Norma Solís, pero le mando que sea un saludo de lejos, que siga comentando y compartiendo, que después a lo mejor tenga suerte. Ahora va el número ganado, ¿ok? A ver quién tiene suerte ahora. El 11. Mi sobrino Matías Antonio. Mira, mi sobrino se ganó esto. Se lo vamos a mandar. Matías, lo voy a compartir en Facebook el video de la rifa para que veas que te ganaste estos tazones. Te los voy a mandar, mijo, ¿ok? Te lo voy a mandar. Ok, Matías Antonio. Se ganó los tazoncitos muy bonitos, muy bonitos. Entonces, ahora vamos a seguir a moverlo para que tengan suerte. Ok, saquemos el primer número que no gana. A ver, ¿quién no gana el 4? Josefa Cruz, no sé quién es Josefa Cruz, te mando un saludito. Abrazos, pero hoy no ganaste, ojalá cada otra gane. Siga compartiendo y comentando y cocinen con sus recetas de tita. Ok. El 8 no ganó. Oh, Lourdes Morales, un saludo. No ganaste, Lourdes Morales. A la otra, sigue compartiendo y cocinando con las recetas de tita. No se olviden de cocinar y de compartir y comentar. Que esta es la primera rifa y después si nos va mejor y bien, si me va mejor, a ustedes le va mejor también. Ahora vamos con el número ganador. El número ganador es para el 16. Reina Gutiérrez, creo que hoy también no se bañó, por eso se ganó algo. Ah, ok, Reina, nos equivocamos el número. Estos cuadros es para ti, Reina. Estos cuadros son para ti, Reina Gutiérrez. Te ganaste estos cuadros para tu cocina. Para tu cocina te ganaste estos cuadros. Pero comenten, cocinen para que veamos cómo sale la comida, la receta. A ver si están aprendiendo. Porque después la otra rifa voy a hacer preguntas de las recetas. Preguntas de la receta les voy a hacer a la otra. Ya no va a ser así con número. Voy a hacerlo con las recetas. Les voy a hacer preguntas. Y ahí voy a ver si de verdad lo ven, si comparten y si comentan y si cocinan. ¿Okay? Tita quiere ver sus comentarios y quiero ver si de verdad lo están viendo. Les voy a hacer preguntas. El primer número que no gana es el 19. Rubí, no ganaste, Tachiri. Bueno, pero sigue viendo y cocinando a la otra. Tachiri. Ok. Va otro que no gana, el 6. Yoli, prima, yo pensé que tú te ibas a llevar algo, Yoli Quiñones. Sorry, prima, comenta, cocina y... Sigue las recetas y sigue comentando, compartiendo. A la otra vas a ganar. Ok. Entonces vamos con el número ganador, ¿ok? Vamos con el número ganador. El 5. China Ruiz. Mira, China, te ganaste tu regalo por comentar en mis videos y por verlo. Cocina y me dices qué tal te salen las recetas. Porque a la otra va a haber preguntas. Ok. Sí. Felicidades, China Ruiz. Aquí está tu regalo. Este regalo es de China Ruiz. Lo voy a poner en Facebook para que China Ruiz se entere lo que se ganó y se lo voy a enviar. Ok. Quedan dos entonces. Quedan 2, 4, 6, 7. Exacto. Ok. Vamos a sacar el primer número que no gana, ¿ok? El 10.
Alexia Andrea no ganó. Le mando un saludito a lo mejor a la otra. Que siga cocinando, que siga Tita, que siga la receta, que después va a ver su regalo. Le mando un saludito. El otro número que no gana es el 17. Mágico yazo, hoy sí no tuviste suerte. Peor que tú, no has cocinado. Cocina, a la otra te vas a ganar algo. Ahora vamos con el ganador del otro. Ok. Aquí va a salir la ganadora, el número 3. Verónica Antonio, primita, te ganaste tú esto para que hagas la receta de Tita. Te lo voy a ir a dejar, te lo ganaste. Pero tienes que cocinar, prima. Porque si no vas a usar esto, entonces, ¿qué caso tiene, verdad? Tienes que cocinarlo, las recetas de Tita con esto, ¿ok? Ah, Verónica Antonio. Ponle ahí que Verónica Antonio. Ahora sí va el último. Y el primer regalo, ¿no? El número uno. Se lo va a ganar. ¿Quién creen que se lo va a ganar? Adivinen, adivinen quién se lo va a ganar. A ver, sacamos el número que no gana primero. Sacamos el número que no gana. El 18 no gana. Wendy. Ay, Wendy. A la otra, Wendy. A la otra, Wendy. Sorry, Wendy. Yo quería darte algo, pero no ganaste. Otro número que no gana es el 15. Shirley Barco, mija, no has hecho nada de receta de Tita. ¿Qué pasó? Tienes que hacerlo y comentar, comentar, compartir. A la otra, ¿ok? El número que no gana es el 2. ¡Brenda! ¡Bla! No ganaste, Brendita. A la otra, Brendita, a la otra. Y ahora sí va el último, el que se va a llevar los bonitos tazones que me encantan a mí, el número 1. Esperanza Marcial, te llevaste los tazones bien bonitos, mira. Te lo voy a ir a dejar con mucho cariño, mucho amor. Espero que sigan compartiendo y que sigan comentando, compartiendo las recetas de Tita, el canal de Tita. Síganlo, compártanlo, recomiéndenlo. Que a la otra, vamos a ver qué más vamos a dar, ¿verdad? Entonces, gracias, les doy las gracias a todos los que comentaron y los que hicieron las recetas y me están diciendo que ha salido sabroso. Entonces sigan comentando, compartiendo, que yo con mucho gusto voy a cocinar. Ya próximamente viene el higadito, el mole y les voy a hacer también tamales. Muchas cosas les voy a hacer. Pero compartan, compartan, gracias y denle like. Gracias, compartan y sigan comentando, ¿ok? Tita les da las gracias, bendiciones a todos y apóyenme, que yo se los voy a agradecer mucho. Y eso es una receta que se les va a quedar por vida a todos, ¿ok? Saluditos a todas las personitas de todos los países, de todo el mundo. Un abrazo tan fuerte, bendiciones para todos. Y ya muy pronto regresamos a la normalidad para darnos muchos abrazos. Así, gracias. Gracias. Buenas noches.